¡Compitruenos! Bienvenidos al epílogo, al final de Pokémon Escarlata y Púrpura, que es con el evento de Pecharunt. En el vídeo de hoy vamos a ver este evento, vamos a ver los mejores momentos seguramente y a ver qué tal está. La verdad que no me fío yo mucho, hacía un montón que no grababa un gameplay yo solo. O sea, estoy acostumbrado a grabar con los perros de Pachi J y Oedi y ya se me ha olvidado grabar gameplay yo solo, es increíble. Lo primero, os voy a enseñar mi equipo Pokémon con el que me he pasado un poco el disco índigo, ¿vale? Yo he llevado a Ogerpon porque Ogerpon es el Pokémon característico, pero también he conseguido un chiquito Archaludon maravilloso. Como veis, los llevo con objetos competitivos: Dewgong, Granbull, Scrafty. Llevo doble intimidación aquí, a mí nadie me va a atacar por el lado físico, y un Confi que es God en combates dobles, chicos. Como tiene esto de que puede curar con prioridad y tal, aunque no sé si lo llevo con esa habilidad ahora que lo pienso. Me parece que no, porque me acuerdo que en el combate contra el perro de Cash, como que no me funcionó bien la habilidad. De hecho, le puedo dar un parche de habilidad ahora mismo. Ahora sí, nuestro Confi hace lo que tiene que hacer. Y como vais a ver, chicos, yo ya tengo el objeto que sirve para iniciar el evento. Lo tengo por aquí abajo, la Baya Meloc singular. Este será el objeto que nos darán cuando, bueno, pues cuando queramos iniciar el evento. Como sabéis, yo lo estoy iniciando de manera especial, por decirlo de alguna manera, y vamos directamente a activar el evento, que creo que es hablando no con la señora que nos vende cosas, sino directamente con ese melocotón de olor extraño. Vamos a ello. A ver qué nos comenta. Hay un montón de artículos y entre ellos una figura cubierta de polvo. Despide un potente olor dulzón. Mis gafas. Ojo el cosplay que me llevo, guapísimo. Y jurarías que se ha movido ligeramente. Roto. Ojo, ¿quién me llama? ¿Qué casualidad que me llamen justo cuando activo el evento. ¡Eco buena! Soy yo, Damián. Oye, que me he enterado que si campamentos, que si intercambios, menuda aventura no paras. Hermano, es que no sé qué hacéis vosotros que no habéis venido, porque os habéis perdido un DLC increíble. Sí, estuvo genial. Bien, sí, tenía que haber estado en el juego principal, pero bueno. ¡Qué envidia me das! Me habría encantado ir contigo. No sé cómo lo haces, pero desde que ingresaste a la academia no ha parado de pasarte cosas. Seguro que has tenido mucho lío últimamente. ¿Se ha calmado ya un poco la cosa? Verás, es que te llamaba para preguntarte que si tienes tiempo y te apetece, ¿por qué no quedamos en tu casa? ¿Qué me...? ¿Cómo? ¿Me está pidiendo una cita? ¿Perdón? Sí, vale, ok. ¿De verdad? Genial, así me gusta, que podamos vernos prontito. Me encanta la gente decidida. Ok. No se hable más, vivías en Pueblo Caíz, ¿verdad? Es verdad, Cádiz, me acuerdo, es verdad. Ostras, qué fuerte. Ya, ese lugar no lo vuelves a pisar en toda la aventura. Es, sales y se acabó. Ok, pues vamos para allá a ver qué nos cuenta Damián. ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Ha desaparecido! ¿Cómo? Se inicia Mochistería, el tesoro oculto del área cero. ¡Oh, mamá! Me gusta, me sirve. Ok, reúnete con Damián. Let's go, vámonos. Ok, hemos... ¡Ojo! Están aquí los tres, ¿eh? ¡Ya viene Echo! ¿Qué pasa, Mencía? ¿Cómo se llamaba la chica de la izquierda? No me acuerdo. ¿Damián Mencía ahí? Tío, no recuerdo el nombre. ¿Qué te pensabas, que me iba a perder esto? ¡Noah! Let's go. ¡Hola! ¿Estáis todos? ¿Qué pasa, familia? Perdona, Echo. ¿Estarán ya poseídos con Dokutaro? ¿Cómo se llamaba? ¿Dokutaro? No era el nombre de Dokutaro. Estas dos me escucharon el teléfono contigo. Y claro, no le íbamos a dejar venir a verte solo, que obviamente. ¿Un 2x2? ¿Cómo? Bueno, igual no hace gracia que se acople tanta gente sin avisar, ¿no? Me da igual, tío. ¿Qué dices, tío? Me encanta cómo en Pokémon te ponen diálogos y respuestas y luego prácticamente no cambia nada. O sea, te dejan como hablar, pero no cambia el destino, es exactamente lo mismo. Si a Echo no le importa, por mi bien, el anfitrión manda. Bueno, chicas, ya sabéis, nada de dar la tabarra a la familia de Echo, ¿me oís? ¡Recibido! Mira quién fue a hablar, pero vale. ¿Pero qué, vamos a ver a mi madre o qué? ¿A tomar un té? No entiendo. Ah, vale, ¿en mi habitación va a ser? Bueno, mamá, cierra la puerta, ¿vale? Encima de que nos presentamos en su casa, de repente nos dan de comer. Nos dan de comer y todo, pero increíble esto, mi madre. Además de maja, la madre de Echo es una cocinera. Vaya. ¿Verdad que sí? Y es tan guapa que me he quedado muda al verla. ¡Ojo, Noah, Me ha hecho mucha ilusión que se acordara de mí. Pero si no nos habéis visto en años casi ya.
Por cierto, tu habitación está genial, es mucho más espaciosa que la de la residencia. Aquí también es como un poco demasiado cookie para mi gusto. Aquí también no, aunque también. Un poco cookie, yo la veo normal, ¿no? Una Nintendo... Bueno, pero ¿y esta promo? ¿Switch 2 confirmada? ¡Cuidado! Tengo el Escarlata. ¡Un mega... ¡Oh, qué guapo el peluche, tú! ¡Qué guapo! Hola, mamá. ¿Os habéis quedado con hambre? Puedo sacar unas galletitas. No, hombre. ¡Galletas! No, no se preocupe, no queremos, ¿eh? Causarle más molestias. Jiji, que no te dé apuro. Mamá. Pero... Vosotros como si estuvierais en vuestra casa. Ok, de acuerdo. ¡Pues dame galletas! Por cierto, Eco, cariño, te ha llegado una carta. Es de un tal... ¿Ojo? Sí, claro, claro, claro que le conozco. ¿Qué dice? ¿Qué nos comenta nuestro amigo Cass? Ahora os traigo las galletitas, ya veréis qué ricas. Bueno, nuestra madre es cocinera, panadera, lo hace todo, tío. ¡La ayudo! Bueno, no, no quiero decir nada, pero momento... Momento raro este, ¿eh? Voy a... Chicas, no, chicas... No, de verdad, ¿eh? O sea, es que es momento de chicas... bueno. Tu madre es un cielo de persona, qué envidia. Bueno, ¿qué? ¿No vas a abrir el sobre? Hola, Echo, ¿qué tal te va? Yo necesitaba desconectar y he aprovechado para volver a Villa Versui. Mi hermana también está aquí conmigo. Desde lo de la caverna, Visal Cero, no hemos tenido muchas oportunidades de vernos. Y si vienes a Noroteo, Corin también quiere verte. Trae a tus amigos, que te mando billetes de más. Un saludo, Cass. Ok, o sea, toda esta intro es para volver a Noroteo. Increíble, macho. Sí, es otro colega. Un colega que... Su hermana... Madre mía, su hermana. Pues qué bien. Echo, Damián, menudo pasada de galletas, hay un montón. Creo que sería más rápido que me digáis... ¡Ah! ¡Ah! Espérate, ya entiendo lo de las galletas, ya entiendo. Creo que esto es lo de... Lo que les va a contaminar, por decirlo de alguna manera. Debe ser que Pecharunt se mete ahí. Algo de esto. ¡Buf! Estoy llenísimo, una más y reviento. No, ¿a qué modales son esos? Yo le ayudo... ¿Me podéis explicar este momento anti... Bueno... Nada. Gracias, Mencía, pero no hace falta. Ya me encargo yo. Es mi madre literal, ¿eh? Te lo tengo que decir. Mi madre es siempre igual. Muchas gracias por todo, señora. Mencía, siempre tan considerada. Sí, tú no te has levantado a pedir fregar, ¿eh, perro? No como otras. Pero Damián, ¿pero cómo? ¿Pero y este DLC, chicos? Ey, con la carta esa decía no sé qué de Noroteo, ¿no? ¿Vas a ir otra vez a ver ese tal Cass? Claro que sí, nos vamos en equipo, chicos. ¿Te vas a algún sitio? Me he perdido algo, ¿de qué habláis? Bueno, le contamos la movida. En ese caso no nos queda otra, tenemos que ir. ¿Qué ganas de conocer a tu amigo Cass? ¿Cómo será el excampeón de una academia tan prestigiosísima? Tú lo que quieres es un combate contra él, ¿verdad? Ojo, ya no me acordaba de que Mencía estaba obsesionada con combatir a muerte. ¿Tanto se me nota? Ya lo siento, no pretendía forzarte a invitarnos. ¿No había unos cuantos billetes para tus amigos dentro del sobre? Pues ya está, tenemos excusa. Eso, eso. Nunca he ido de viaje con amigos. Uf, pobrecita, tío. Pobrecita. Ahora que lo dices, creo que yo tampoco. Que ganas, seguro que será muy productivo. Salgo derechita a casa a avisar al mayordomo de que... ¿Al mayordomo? ¡Es verdad! Que sus padres eran los ricachones. Los de Mencía. Claro, esta tía tiene... Esta tiene paroja, ¿eh? ¿Por qué no nos vemos más tarde? Vale, pues quedamos en la puerta sur de Ciudad Meseta. Ok. Pues venga. Vamos para allá. Me encanta la música de este juego, chicos. La verdad. ¡Muchas gracias, señora! De verdad, ¿eh? ¡Qué momento! Pero si se han ido todos Mencía y los demás. ¿Qué amiguitos más majos tienes? Son un amor. Así que otra vez te vas de aventura con ellos. ¡Qué emocionante! Bueno, portaos bien, ten cuidado y nada de pelearos. Mamá, dame unas galletas para el viaje. Que no lo tengo hasta lejos. Pues venga. ¡Ey! ¡Estamos aquí! ¿Qué pasa, equipo? Echo, ¿has traído algo para picar durante...? Ojo, bueno, pero... O sea, si antes pido las galletas... Ya te lo he dicho, que no me voy sola con mis amigos. Que sí, que no te preocupes. ¿De qué te ríes? Ya no soy una niña y deja de llamarlo Turaventuroso, perdón. No hay quien lo aguante. ¿Quién es su padre? Puede ser. Tu papaíto. Sí, pero he tenido suficiente charla paternal para un mes. ¿Quién es el padre de Noah? Había una teoría por ahí sobre esto. Luego lo miro. Mejor mucha que poca. Bueno, mejor mucha que poca.
¡Hala, qué momento este, tú! ¡Ostras! Bueno, pues ya tenemos permiso y estamos todos listos. ¡Qué emoción! No se os olvida nada, ¿no? Que venga, chicos, vamos de viaje. Venga, vámonos. ¡Vámonos! ¡Madre, qué momento ese, tú! ¡Joder, momento huérfano! ¡Ostras! ¡Menudo que QW! Bueno, el trío Calavera en Norteo por primera vez. Así que esto es Villa Versuy. No, ya está, ya, como loca está. No, ya está, se acabó. Es que huele hasta distinto a Paldea. ¿Qué mareo llevo encima? ¿Falta mucho? ¿Cómo que es que falta mucho? ¿Pero si estamos ya aquí? Es que la cobertura era muy mala, no me cargaba nada. Hola, bolita, mocitos. Ok. Encantado, yo soy el encargado. Casi me he informado de que vendríais. Eco, ¿es la primera vez que tus amigos vienen a Noroteo? Sí, ¿no? Salvo, no sé. ¿No me lo han dicho, acaso? Sí, eso es. Entiendo, entiendo. Podéis alojaros en este edificio, faltaría más. Los futones, ya está. Joder, futones. No sé si habéis ido alguna vez a Japón. Yo voy a ir dentro de muy poquito. Y nunca he dormido en un futón, en el suelo. Tengo unas ganas de probar eso. Igual al día siguiente estoy reventado, pero me apetece. Os deseo una buena estancia, vosotros como en vuestra casa. Gracias, hermano. De momento no ha pasado absolutamente nada, os habéis dado cuenta, ¿no? Sí, no sabemos nada de Cass, hermano. ¿Qué? ¿Cómo que no tiene móvil? Pero todavía existe. Claro, Noah, que es la hacker, está rayadísima con esto, ¿no? ¡Qué disciplinado! ¿Creéis que estará en casa? Podríamos ir a echar un vistazo. Su casa es la que está detrás de la academia, si no recuerdo mal, ¿verdad? Creo que sí, vamos para allá. Sí, que aquí el Menda vive todavía con su abuela y su abuelo. Otro que tampoco tiene padres, parece ser. Vaya tela. ¿Qué pasa, Brewston? ¿Ya te has calmado un poquito respecto a la paliza que te llevaste la otra vez? ¿Cuánto tiempo? Me alegro de volver a verte. Ah, ya está Happy Flower este. Perdona que no haya ido a recibirte, pero es que tenemos un poco de lío en casa. ¿Cómo que lío? Bueno, yo también me alegro de verte, pero cuéntame lo del lío, ¿qué ha pasado? A ver, Chachi. Por cierto, ¿al final has venido solo? No, aquí traigo al equipo Calavera. ¡Hola! ¡Encantada! Me llamo Mencía. Echo me ha hablado mucho de ti. Se te dan muy bien los combates Pokémon, ¿verdad? Pues quiero... De verdad, esta chica. ¡Quiero enfrentarme a ti! ¡Mencía, no lo... Mencía, no lo atosigues! Yo soy nuevo. A mí me cuesta más llevarme con la gente. Encantado. O sea, directamente. Yo soy tímida. No aguanto a la peña. Y yo soy Damián, el mejor amigo... ¿Cómo? ¿Cómo que el mejor amigo de Echo, chaval? Aquí hay muchos, muchos. Y Cass es el mejor rival que he tenido, yo creo... en la historia de Pokémon. Echo y yo nos hicimos amigos en un campamento. Y bueno, estudio en la Academia Arándano, aunque ahora estoy tomándome un descanso. ¿En serio? Tranqui, te entiendo perfectamente. Yo también tuve que tomarme un respiro. Grande, Noah. ¿Tú de qué lado estás? Menos mal que te cuesta llevarte con la gente. Es que me ha parecido que tenemos cosas en común, no sé. Es verdad, también... Cass era bastante tímido al principio, ¿eh? La verdad que sí. Los amigos de Echo son... Bueno, no. Este ahora es la bondad en persona. Ha pasado de ser la maldad a la bondad. Espero que podáis quedaros un tiempo aquí en Noroteo y que lo paséis muy bien. Bueno, ¿qué? ¿Listo para el...? Ya estaba claro. Estaba claro. Delante del albergue había suficiente espacio. ¡En marcha! Nah. Mencía, tú a lo tuyo, compañero. Compañera. Eso es, te lo decía a ti, compañero. Quiere que le expliques cositas. ¡Oh, fu! Otra que va avasallando por la vida como mi hermana. En fin. A ver si este caso al final va a ser buena gente. Por supuesto que lo es, pero por lo menos amigo de Echo. Vale, yo quiero ya entrar al turrón, te tengo que decir. Mucho texto ya. Mucho texto. Ahí está la musiquita. ¿Pero de dónde ha salido esta tal Mencía? ¿Cómo? ¿Que Mencía ha destrozado a Cass? ¿Perdón? Es una campeona de Paldea. Eso es. En ese caso no me extraña que sea tan fuerte. Hombre, igual que yo, chaval. Gracias por un combate tan entretenido, Cass. Ha sido un gran adversario. No esperaba menos del antiguo campeón de la prestigiosísima Academia Arándano, que no habíamos oído hablar de ella hasta el DLC, obviamente. Pero si he perdido, además tú lo has dicho, ya no soy el campeón. Ganes o pierdas los combates Pokémon son lo mejor, ¿no crees? Lo importante es divertirse. Yeah. Además, el campeón... O sea, lo importante es haber sido campeón, ¿no? Tampoco ser siempre el campeón. Vencías así, no te lo tomes a mal. Está bien, estás bien. A veces se pone un poco intensita, ya. Bastante intensita. Bastante intensita. Yo también me lo he pasado bien. En verdad, ha estado genial. Bien, casi empezando a disfrutar de los combates, aunque pierda. Va a empezar a ser un loser, pero que se lo pasa bien. ¡Ojo! ¡Corin! ¡Corin transformada, chicos! Madre, la piel de gallina se me ha puesto cuando le he visto los ojos, tú.
Dios, además, como ha aparecido así como con sigilo. Corin, ¿estás bien? Me flipa este personaje, ¿eh? Pero me flipa este personaje. Mo. Mo. ¡Mochi! ¿Cómo? ¿Corin? ¿Perdón? ¡Mochi, mochi, chi! ¿Es la hermana de Cass? A lo mejor no se ha visto combatiendo y quiere apuntarse a la diversión. ¿Qué le pasa? El Dokutaro este te vuelve loco. Perdón, pero ¿me podéis ayudar a llevarla a algún lugar? ¿Cómo? ¿Hay que llevarla a cuestas? Uf, de acuerdo. ¿Cómo que a llevarla a un lugar seguro? No enti mira, mírales cómo se mueven todos ahí con el ritmo de Corin, como, no sé, como si. Increíble, tío. ¿No prefieres quedarte con tu hermana? ¿Qué es lo que ha pasado aquí? No, tranquila, mis abuelos se encargarán de ella durante el día, pero antes se han debido despistar un momento y se les ha escapado. Gracias a todos por vuestra ayuda y perdón por el numerito. ¡Ah, vale! Cuando decía que había movida en casa, se refería a esto. O sea, que la primera que ha infectado es a Corin. Ahora es cuando nos explicas por qué estaba tan agitada, ¿no? Normalmente no se comporta así. Ya, solo faltaría. Creo que está emocionada porque tenía muchas ganas de veros. Eso es todo. ¿Esa es tu teoría? ¿En serio? No, tenía los ojos churumbela, ¿eh? Claro, eso explicaría que se haya puesto a bailar sin parar y ofreceros mochis a gritos. ¿Desde cuándo le pasa? Uy, 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 uy. Empezó cuando te mandé la carta, más o menos. A la mañana siguiente ya estaba así de rara, pero no sabemos muy bien por qué. Igual sí es algo más que simple emoción. Tal vez la gente de la villa tenga razón y sea una maldición. ¡Ojo! Empieza lo turbio, chicos. Lo que me faltaba, supersticiones y fenómenos paranormales. No soy experta en maldiciones, pero ¿te suena que hay alguna historia antigua o leyenda local que pueda explicar este fenómeno? Es decir, ¿me puedes explicar el lore de esto? No sé, Eco ya atrapó a Ogre Pony y derrotó a los tres compatrones. No se me ocurre nada más, la verdad. Madre mía, Eco, ¿qué no has hecho tú en Oroteo? Se está flipando, ¿eh? Está flipando con nuestra historia. Corin siempre hace lo que le da la gana, es una caprichosa y tiene unas formas que. Pero echo de menos a mi hermana de siempre. Quiero que vuelva a la normalidad cuanto antes. Te entiendo. Si hay algo en lo que podamos echar una mano, aquí estamos. ¿Y quién nos hablará de la historia? ¡La chica de la tienda, a lo mejor! A lo mejor la chica de la tienda. El rollo paranormal me parece ficción pura y dura. Si hay que luchar contra una maldición, se lucha. Cualquier ocasión es buena para combatir. Increíble. Mira el pobre Cass. Eco, chicos, muchas gracias a todos. Hoy ya es tarde, así que mejor lo dejamos para mañana a primera hora. Pero antes de eso, esta noche me gustaría daros una pequeña fiesta. Bueno, este quiere salvar a su hermana, pero montar una fiesta. Le vale todo a este chico. ¡He comprado refrescos! Claro que sí. Azúcar y burbujas, mi combinación preferida. Azúcar y burbujas. De verdad, o sea, ¿alguien piensa eso cuando le dicen, toma un refresco? ¿Piensas en azúcar y burbujas? ¿Te ha costado encontrar el bazar, Meloc? ¿Qué va? Fue fácil, estaba ahí mismo. No había nadie atendiendo, así que he dejado el dinero y ya. Oh, la señora no está. Interesante. En Paldea eso es impensable. Bueno, tampoco hay puestos. En Paldea hay tiendas físicas, ¿sabes? Me decía, ¿tienes restos de...? Vale. Había muchos de muestra y me he comido el único que quedaba. Ponía que se podían... ¡No! ¡No! ¡Tenemos otra infectada! Cas, ¿no se podía cambiar el canal de la tele? Estoy cansado de ver el mismo vídeo de la villa en bucle. ¿Desde cuándo? ¡Ojo! ¡Ojo, Lore! El encargado ha escondido el mando, así que me temo que solo se puede ver esto. Pues lo buscamos y listos. ¿Quién se apunta a ver una peli? No creo que se haya llevado el mando fuera del albergue. Debe andar por aquí cerca. No, no lo había pensado. Venga, todos a buscarlo y nos echamos unas partidillas a algún juego de pantalla grande. Esta es gamer total, ¿eh? Pero gamer, gamer. Vamos a echarnos un cazatesoro todos juntos, chicos. Claro que sí. Si nos separamos, nos encontraremos más rápido. Venga, let's go. Tampoco es un espacio muy grande, ¿eh? Te tengo que decir. Vale, pues quien lo encuentre. ¡Elige el canal! ¡Ojo! Elige la peli, ¿no? Vamos a elegir la peli. ¿Cuál peli veremos? ¡Ojo! Vale, parece ser que lo ha escondido en la maceta. Una cosa difícil de encontrar, ¿eh? Increíble. Pues nada, ¿esto importa para algo, acaso? ¡Ofu, Eco! Además de fuerte, también es buen detective. Ah, que tú también prefieres jugar a videojuegos. ¿A Eco? ¿A que sí? ¿A que sí? Hombre, pues. Sí. No sé. Oh, Mencía se ha pirado. Mencía se ha pirado, chicos. Tenemos otra vez Lore.
Se ha escondido y nos quiere dar un... No, 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 hermano, no. No. No te quiere dar ningún susto. No te quiere dar ningún susto. ¿O sí? Tal vez esté en la calle. No entiendo. ¿Por qué iría a buscar el bando fuera del albergue? Ni idea, pero no le veo otra explicación. A lo mejor ha ido al bazar a comprar algo más. Espero que no haya salido de la villa. Ya es de noche y al no conocer la zona podría perderse. Venga, Eko, vamos a buscarla. Vosotros dos quedaos en el albergue, por si acaso. Pero... Así sabremos si vuelve mientras no estamos. Si aparece llamada al móvil de Eko. También es verdad. Bueno, pues tened cuidado y nos vamos luego. Venga, vamos para allá. Nah, aquí se viene, ¿eh? Aquí se viene, chicos. Mira, ahí hay alguien. Está muy oscuro, pero diría que son los vecinos que se encargan del manzanar. Ok. A lo mejor han visto a Mencía. Venga, vamos a preguntarles. Algo me dice que no van a estar muy amigables. Puede ser. ¡Hola! No, también están infectados, chicos. La noche zombie. La noche zombie. ¿Hola? Aquí pasa algo raro. Mochi. Chimo. ¿Cómo? Mochi. Mochi. Ya verás. Tú, o sea, yo no esperaba que como la lo de Dokutaro fuera bailar, básicamente. Mochi. Increíble. ¡No! ¡Combate doble! Pero bueno. Aliados y salas. Bueno, vale. Qué random esto, ¿no? De repente los del manzanar. Ah, con Cash, ok. O sea, combate pseudo doble, ¿no? A nivel. Ojo. ¡Sí! ¿Les dan poderes a los Pokémon o algo? No, vale. Nivel 79, tampoco es gran cosa. Voy a hacer. Electrorrayo. Nada, vamos a tirar Vasto Impacto. Para pegar un poquito a los dos. Porque al Salazar ya le va a pegar el Poliwrath, yo creo, ¿no? Así que dropeamos un poquito el ataque del Ariados. Pim pam. Carga. Ups. Ah, no quita nada. Vamos, Poliwrath. A tu casa, Salazar. Y el Ariados ahora, pues no pegará una shit. Victory Bell. Ok. Yo voy a seguir con Vasto Impacto. Bueno, igual debería pegar a Garra Dragón, ¿no? Voy a pegar a Garra Dragón. A ver si nos lo... No, no me lo quito. Puño hielo. Para tu casa, Victory Bell. Tenemos un combo aquí. Tenemos un combo aquí imparable, chicos. Y el Ariados no pega nada. ¡No! Bueno, que va por especial el Ariados con Psíquico. Pero bueno, ¿y esto? De locos. Garra Dragón. ¿Lo mato? No. ¿Y tú, Poliwrath, lo matas? Fácil. Easy. Ah, que queda Noctul, perfecto. Pues... Electrorrayo, y para tu casa, tonto. Tengo la hierba única. Y lo que tendría que hacer es ponerle algo de pulso dragón o algo así, ¿no? En vez de garra dragón, porque este bicho va por especial. Así que lo suyo sería... Bueno, ponerle eso. Y ahora ponerle otra hierba única, claro. A tu casa, tonto. Tonto. ¿Mo? ¿Mochi? Mochi. Uf, menudo susto. ¿Qué les pasa, tío? ¿Qué narices les pasa, tío? Se han quedado como tristes. ¿Qué está pasando aquí? Corin no es la única. Eso está claro. Es verdad, se comportan igualito que mi hermano. Bueno, hermano, ¿no te has dado cuenta, tío? Puede ser, lo mismo al final sí que hay una maldición. Pero es que no ves el au... ¡Mira! ¡Mencía! ¡Mencía! ¡Se nos va! Se está convirtiendo, chicos, en el mochi. Vamos detrás. ¡Hola, casa! A ti también, Eko. ¡Qué bien verte! ¡Abuela! Estos están bien, de momento. ¿Corin está bien? ¿Habéis visto pasar una chica? Pero bueno, aquí vienen esos espavientos. Tu hermana está en su cuarto durmiendo como un tronco. Quizá rendida después de tanto... Claro, por lo que sea, si estás todo el... día bailando. Menos mal. Mientras descansa, hemos venido a comprarle unos fideos de esos que tanto le gustan. A ver si eso la reconforta y nos vuelve a ser la de antes. Ya veo, sí, seguro que le sentarán bien. Por cierto, ¿qué decías que si habíamos visto pasar a alguien? Pues a una chica, compañero.
y una chica que ha venido desde Paldea se ha esfumado de repente. Llevaba un uniforme escolar. Ah, pues sí, ahora que lo mencionas, sí que nos hemos cruzado hace un rato con una chica que vestía de uniforme. Tú has hablado con ella, ¿verdad, pinchoncita? ¿Qué te ha dicho? Pues Mochi, Mochi, ¿qué va a decir? No, toma un Mochi. ¿Un Mochi? No, muchas gracias, ahora mismo no me apetece. Pichoncito, toma un Mochi. ¡Toma un Mochi! Nah, increíble. Cariño, ¿encuentraste bien? Bueno, si insistes, lo aceptaré. ¿Habla como Yoda o qué? No, bueno. Vale, casi yo creo que vamos a ser los únicos que no nos vamos a convertir, ¿no? Tiene pinta. ¿Eh? Míralo, ojos morados, ¿no? Abuelo, ¿estás bien? No, la que está liando el pecharún, loco. Ahí está el abuelo. ¡Chimo! 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 Me sirve. ¡Mochi, mochi! Increíble, tú. ¿Otro combate contra los abuelos? Puede ser. ¡Ah! ¡Claro! Es cuando hubo el Datamine, encontraron un evento en el que participaban los abuelos y era este evento. Y podías combatir contra ellos, el Grandmother y Grandfather, y es este. ¡Claro! ¡Qué bueno! Chandelure y Arbok, ok. Nah, aquí estamos, Gucci. Aquí estamos, Gucci. Además, la hierba única esta parece ser que no se gasta, así que es God. Así que voy a empezar con el electro cañón este de una. ¡Mochi, mochi! ¡Mochi! Ah, está divertido, la verdad. El evento de momento no me está diciendo mucho, pero me está pareciendo divertido. Vale, me intimida. ¿Cómo te lo digo? Que me la pela. ¡Ay! Tiene que haber atacado al otro porque a Chandelure lo va a reventar el Poliwrath, pero bueno. Esta música es nueva, ¿no? Creo que sí. ¡Ojo! No lo he matado. Hidroariete. ¡Pum! Me gusta la música, ¿eh? Me gusta bastante la música. ¡Chimochi! ¡Ojo! ¡Vamos, Wine! Ni tan mal. Foco resplandor y a tu casa, ¿no, tonto? Se ve la vida bien en el gameplay y tal, ¿no? A ver, sí, se ve perfecto. Lo que no habéis visto es al Mamo Wine desaparecer, ¿no? Hidroariete. Pum. Está intimidado y lo que quita, loco. Está loco el Cas. Withing. Casualmente tiene Pokémon de tipo veneno. El abuelo. No sé si eso es... Withing y Arbok, Team Rocket Reference. Patuca está tonto. Tonto. ¡Mamá! Oh, no, no, no. Ahora también mis abuelos, se le está yendo la castaña a todos. No hay nadie al volante, chicos. Y yo soy el siguiente fijo. A ver, ¿no te has comido un Mochi, tonto? ¡Me voy a volver loco! Tranquilízate, hermano. No has comido Mochi. Mochi, Mochi. Exactamente. Estamos los dos muy bien. Y vamos a acabar con Pecharunt, tú y yo, hermano. A ver, mi abuelo estaba perfectamente hasta que se ha comido uno de esos Mochis tan rarunos. Ojo, llamada. Eco, ¿estáis bien los dos? Bueno, sí. Teniendo en cuenta que acabamos de enfrentarnos a los abuelos. Solo oír tu voz ya me reconforta. Como no dabais señales de vida, hemos salido a buscaros y la villa entera está rarísima. Se nos ha echado encima un grupo de gente que gritaba y bailaba de forma extraña. Y como no os hemos visto, nos hemos preocupado. Ahora mismo estamos frente al bazar y... ¡Oh! ¡Ah! ¡Hay algo ahí! No, bueno. ¡Noah! ¿Qué di? ¡Oh! Corriendo al bazar, chicos. Ya se está liando. Mi pregunta es... ¿Qué ha ido a hacer... Corin no, está durmiendo. Mencía. Esa es mi pregunta. Porque ella no parecía estar bailando. Parecía como... tenía claro lo que quería hacer. ¡Abuela, abuela! ¡Vosotros! ¡Esperad aquí, ¿vale? Parece que cuando les vences se quedan como muy reventados. No sé. Vamos por el azar. Bueno, para decir que estaba esto petado de gente, yo no veo a nadie. Y no están contaminados todavía. ¿Aquí estáis? ¡Eco, Cas! ¿Qué ha pasado? Bueno, verás, siento haberte colgado así de sopetón. Te habrás preocupado pensando que nos había pasado algo. Ha sido Noah. La pobre se ha asustado y ha pegado tal brinco que se ha estampado de cabeza contra mi móvil. Y te extraña, primero todos los de la villa se ponen a hacer cosas raras y luego aparece esta otra cosa más rara todavía. ¿Qué cosa? No lo sé, pero era algo raro y redondo.
¿No te lo habrás imaginado? ¿Dónde está ahora? A ver. No me lo he imaginado, era de verdad. Claro, claro. Esto, chicos, creo que ya sé por qué está pasando todo esto. Hay unos mochis. Por si acaso, mejor evitar comer mo... ¿Pero qué? A ver. ¿Pecharún? ¿Confirmamos pecharún? ¡Ojo, ojo! ¡Sí! ¡Qué guapo! Esa era la cosa rara que he visto antes. ¿Crees que puede ser un dron? Yo diría que más bien es un... Hombre, obviamente es un Pokémon. ¡No! ¡Lanza mochis! ¡A la boca! ¡Wow! Vale, le ha dado en la cabeza a Cash. Por lo menos no se lo ha comido. A tomar por saco. ¡Anda! ¿Un mochi? No, no les avisamos a tiempo, chicos. ¡No os los comáis! ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Super Saiyan? ¿Estáis bien, chicos? Mochi. ¡Mochi, mochi! ¡Chimo, chimo! Me encanta hacer esto, ¿eh? Estaría todo el día con eso. ¡Mochi, mochi! ¡Chimo, chimo! Me parto la polla. Ahí está, con su ritmo. Vamos allá, combate doble otra vez. Ya verás. ¡Damián! ¡Noah! ¡Mochi! Pero parece a mí que Damián le está dando como vergüenza. O que lo veamos bailar. De verdad, ¿eh? Heteropatriarcado. Todo esto es culpa mía, tendría que haberlos avisado antes. ¡Deconstrúyete, Damián! ¡Deconstrúyete! Ese Pokémon es el que está repartiendo los mochis raros. ¡Pecha! ¡Qué guapo cuando se abre, tú! Está guapísimo. Me gustaría capturarlo, tío. Venga, combatito. Mochadidillos. Momochibibis. ¿Pero qué dicen? Eso ya no es... mochi, mochi. Eso ya no me gusta tanto. Vamos a ver, ¿qué tenéis? Umbreon y Griden. Cuidado, Umbreon, ¿eh? Griden también puede tocar los huevos. Puede... A ver, teniendo a Poliwrath no me da tanto miedo a ninguno de los dos. Supongo que se empezará a pegar puños, drenaje y close combat y cosas de estas. ¡Ojo! ¡Ojo, Noah! Ah, por alguna razón se ha bajado la capucha, pero no. Vale, nivel 84 y 82. Esto ya empieza a ser un poco más serio, ¿vale? Vamos a pegarle al Umbreon, que es el que más miedo me da de los dos. El Griden, ¿qué puede tener? Golpe cuerpo, terremoto... puede tener tambor. Si tuviera tambor sería feo. Y más porque no tengo Draco Meteor y no voy a poder pegar mucho. Bueno, Umbreon. Achaludón, cálmate. ¡Bueno, bueno! Griden, un saludo, bro. Gracias, Cash. Estás loco, completamente loco. Vale, o sea que, claro, ahora no vamos a hacer combates dobles nosotros solos en este DLC, por lo que veo. Así que llevar a Confi y tal, pues como que no sirve de mucho, pero bueno. Es lo que hay. Psíquico tiene el Umbreon, lol. Nah, el Poliwrath lo tanquea. Poliwrath está loco. Mabostiff, claro. Claro. Es verdad que la otra tenía todo Evilusions y el otro... Vale, bueno, no pasa nada. Intimidación. ¿Cómo te lo explico, Mabostiff? Me da igual. Foco resplandor al... Mabostiff... Es que no voy a matar a ninguno de los dos. Bueno, a Umbreon sí. Voy a ir a por Umbreon, a ver si el Poliwrath mata al Mabostiff. Aunque no lo creo, porque ahora está intimidado. Así, aunque le haga close combat, creo que no lo va a matar. A ver. Salvo que esté completa. Bueno, obviamente, si es más rápido el Mabostiff, se acabó la tontería. Pues entonces tenía que haber ido por el Mabostiff. A lo mejor, a ver si lo mataba. Grimmsnarl. Bueno. Ah, vale, pensaba que era el rival. Sylveon. Bueno, pues igual. Menudo foco resplandor que te vas a llevar, bro. Reflejo, no, es support. Es support. Foco resplandor, Sylveon. Hasta luego. Y por mucha defensa especial que tengas, esto no lo aguantas. ¡Mochibibis! Ah, espérate, que tiene más Pokémon. Lifeon, bueno, increíble. Son tres, tienen seis. Vale, voy a centrarme en Lifeon. Voy a centrarme en Lifeon. Ojitos tiernos.
me parece bien, no me preocupa nada. Foco resplandor. Me está pasando que cuando juego con Archaludon, me da la sensación de que lo ignoran los NPCs. No sé por qué. Veo que siempre van a por el rival. No sé si es porque está muy fuerte y el otro, pues el rival, o sea, mi compañero está más tal. No sé. No tengo nada, no entiendo nada. A tu casa, Mavo Steve. ¿Y qué Pokémon te queda, señor Damián? ¡Mochi! A ver. Cloyster. Bueno. Foco resplandor. Y para tu casa. Crítico, además. No hacía falta. Tiene la defensa especial de un Happiny. De hecho, posiblemente incluso peor. Nada, Game Freak. Sube la dificultad, compañero. Muy fácil. Y eso que no los llevo al nivel 100 ni nada tampoco. Que podría perfectamente. Hay que decirlo todo. Tendrían que ajustarse al nivel del usuario, pero 100%. En plan, subir nivel. Ya está. Y los EVs y tal, más fuertes. ¡Mira, se va el Pecharún! Dillos, Bibis, también se quedan aquí como nerfeados. Damian no ha perdido... Bueno, te quiero decir que han perdido un combate, ¿sabes? ¡Ahora te toca a ti! Mírale, se va como avergonzado. ¿Pech? ¡Pecha, Pecha! ¡Espera! Cuidado, no te comas un Mochi, Cas. Mucho cuidado. Sigue al Pokémon misterioso, ok. Anda, esa no es. Pero si estaba yendo para el otro lado. ¿Se ha dado la vuelta a la isla o qué? Tiene pinta de que el combate final va a ser. Va a ser este, ¿no? O, bueno, no el combate final, pero el combate difícil, digo yo. Parece que todavía queda rastro de la Mencía que conocemos. Porque quiere combatir, como absolutamente todos. ¡Pecharunt! Me encanta Pecharunt, ¿eh? Si ha conseguido someter a esta Mencía, yo estoy más que acabado. En combate doble tú y yo. ¡No, bueno! Vale, ojito a la bajada de FPS, chicos, ¿eh? Apreciad la calidad, ¿eh? Y la precisión de este juego. Lo bien pulido que está. Están viniendo todos hacia aquí. ¿Y ahora qué hacemos? Tenemos que dividirnos. O sea, me toca a mí luchar contra Mencía y a Cash contra los demás. Probablemente, ¿no? Tú ve a por Mencía y la bola esa. Si la derrotas, todos volverán a la normalidad. O eso espero. Por la cara, ¿no? O sea, por la carísima. Si la derrotas, todos... Vale. No, si derrotamos a la bola esa, ¿no? Entiendo qué quieres decir. Tendría sentido, tendría sentido. Pues nada. Combatazo contra Mencía, chicos. ¡Combatochi! ¡Combatochi! Me flipa Mencía, ¿eh? Mencía también es un rival bastante guay. Mola que esté tan obsesionada. Lika... ¡No! ¡No es doble! ¡En serio! ¿Estás viendo Pokémon solo? ¿En serio? Combatochi productivo. Ok. ¿Nivel? 86. Foco resplandor, para tu casa, Toto. No pienso ni tirar el electro cañón ese. Menuda galleta. No, menudo Mochi nos hemos llevado, ¿eh? Mochi, Mochi. Hasta luego, Lycanroc. ¿Qué más tienes? Me voy a pasar todo el evento con un Pokémon a nivel 88, de verdad. Paumot. Vale, yo soy partidario de no... O sea, de no usar la regla esta de cambiar. Yo me paso los juegos así, ¿vale? Así que es lo que hay. Paumot. Lo podemos intimidar con Granbull. Y estaríamos a gustísimo, la verdad. Pues vendrá un close combat de locos ahora mismo. Ahí va Granbull. Intimidamos un poquillo. Y Drain Punch, close combat. Ahí está. Close combat. 65 PS. 75, no, 65. Carantoña, ¿no? De una. Soy Lifor. Electropalmas. No, bueno, es más rápido. Bueno, sí, normal que sea más rápido. Vale, tan... No, ahora... Bueno, ahora pierde el tipo eléctrico, pero no el tipo lucha. Así que el Carantoña le sigue haciendo daño. Carantoña, para tu... Para el lobby. Para tu casa, tronco. Gudra. Será de Hisui. Probablemente, ¿no? Ah, no, no, no. Yo, ya os he dicho que yo no cambio así. Yo cambio manual. Ah, no, no es de Hisui. Vale. Bueno saberlo. Quiero pegar un Carantoña. Va, si me mata, me da igual. Me mata. Perfecto. Me la tenía que jugar, chicos. Me la tenía que jugar. Si le metía un Carantoña por Stab, Life Orb, lo mataba seguro. Ok.
Pues Confi no, porque va por especial y está en modo support. Archaludon tiene garra dragón, que es físico. Sí, Archaludon puede servir. Archaludon puede servir, nada, increíble. El DLC entero con Archaludon. De locos. Garra dragón. ¡Bomba! ¡Ah! Vale, tanqueamos. ¡Coño, Gudra! ¿Qué te ha pasado? Lo que pega, tú. Ahí que va. Grande Archaludon. ¿Cómo? Va a ser más rápido que yo. Algo me dice que sí. ¿Qué nivel? 86. Bueno, igual no, ¿eh? De todas maneras, yo no lo mato. De nada. Tengo Dewgong. Tengo Scrafty. Tengo Confi. Vamos con Confi. Aunque sea support, es por 4, chicos. Y este no resiste tanto como Gudra. Tiene un como, ¿eh? Dos pseudo-legendarios ya. La perry de las perras. Puño drenaje. Lo siento, bro. Otro día será. Y, pues, este Confi de un asco increíble, ya os lo digo. O sea, este Confi... Beso drenaje. Mira qué asco da, tío. Madre mía. A ver cuánto le quito. ¿Lo mato? No. Es que no tiene... Creo que no tiene casi Eps en ataque. Tiene todo en defensa y un poco más. ¡Terremoto! Tanqueamos. Perfecto. Y encima con los restitos y con otro beso drenaje. De locos. De locos. Palobi. Siguiente. Nada, muy fácil. Nada, muy fácil, Game Freak. Sube la dificultad, Game Freak. Sube la dificultad, Game Freak. Nada, lo difícil de este DLC eran más los combates dobles. Ribbon B. Vale, pues Ogerpon. No, nah, Ogerpon no, muy fácil. Vamos con Dewgong. Quiero que veáis a Dewgong. Como tiene de danzaleteo, me rayo, ¿eh? Como tiene de danzaleteo, me rayo, chicos. Fuerza lunar, me sirve. No me baja el ataque especial, por favor. Bueno, bueno, lo que pega. Rayo hielo. Congélalo, Dewgong. No tienes huevos. ¡No! ¡Energibola! ¡Rip! Dewgong. Ah, lo tanquea, perfecto. Y soy más rápido que un Ribbon B. Y tengo el mismo nivel. Lo llevo full Eps en velocidad, me parece. Le tiré ahí todos los carburantes para que fuera muy rápido. Ah, no, lo llevo Scarf. Ahora que lo pienso. Por eso he sido más rápido. Quaquaval. Sí, lo llevo Scarf, ¿ves? Quaquaval. Bueno, no lo tengo. ¿Por qué tiene tantos luchas, tío? Voy con Ogerpon. Ogerpon, sal a bailar un poco, anda. Aunque seas tipo fuego, también eres tipo planta. No voy a tener a cristalizar por razones obvias. Ella sí, no. ¿Tipo agua? No me hagas la de otro tipo random, ¡No! ¡Tipo lucha! ¡Lo ha cambiado! ¡Qué perry! Pues no lo voy a matar ahora. Creo. A ver el hasta drenaje. ¡Paca! No, no lo mato. ¡Qué perry! ¿A qué nivel estaba, por cierto? ¡No cantes, Victo! ¡Victo Mochi Mochi! ¡Mochi Mochi! ¡Mochi Mochi! ¡Toma Mochi! ¿Qué hace? ¿Qué va a hacer? ¿Dónde? Ah, vale. No, pero espérate, que ahora se sube la velocidad, ¿eh? Va, pero no me mata, tío, ni de dos. No me mata ni de dos, chicos. Nivel 87, hasta drenaje. ¡Pa' tu casa! ¡Pa tu casa, Mencía! ¡Pa tu casa! ¡Muy fácil! ¡Muy fácil! El Quaquaval, si tiene la habilidad oculta, se podría complicar, ¿eh? Porque si me llega a matar de dos golpes... Como luego tiene la habilidad esta de Moxie, que no sé cómo se dice en español... podía bustearse y... ¡Lol! Tendríamos que haberte la cristalizado alguno seguro para ganar el combate. Pero claro, yo creo que eso te pasa solo si tiene a Quaquaval. Si tiene a... Yo qué sé, mi Euskarada, pues no te puede pasar. Mo. ¡PHP! ¡PHP! Vale, o sea, ahora, claro, ahora el Mochi se ha rayado porque... Perfecto, se ha rayado porque hemos ganado a la entrenadora más fuerte. Y ahora tenemos que ganar al Mochi Mochi. Vale, pues bueno, voy a curar rápido. Gran Bull, ahí te quedas, tío. No quiero gastar un revivir. Además, contra Pecharun tampoco vas a hacer mucho, que es tipo veneno.
Pech, pech. ¿Lo podemos capturar? ¿Tienes combatir? Sí. Creo que tengo Master Bola, ¿eh? Que le pega bastante, de hecho. ¡Pecharunt! ¿Le puedo tirar directamente la Master sin miedo? Uh-huh. ¡Pecha! Ok, pecha. Ah, no, no le puedo tirar. Vale, esto es rollo. Vale, o sea, lo voy a poder capturar con la Pokéball que yo quiera. Electrorrayo, obviamente. Aquí hay que debilitarlo. Pecharunt, prepárate, compañero. ¡Ojo, la música! ¡Qué buena! Me gusta. Vale, es tipo veneno fantasma. ¡Bueno! Se te ha ido la olla, Archaludón. Funciona, y eso quiere decir que podemos derrotarlo. ¡Adelante! No, espérate. Espérate que nos one-shotea el perro, ¿eh? Poco resplandor. A ver, por stab, ya más uno. No. Ok. Ok, Pecharunt. ¿Qué quieres, one-shotearme? Salvo que tengas algo que te suba la velocidad. Te voy a one-shotear, bro. Bueno, one-shotear. Sí, de un golpe. ¡Madre mía, Archaludón! De un golpe. Muy fácil, chicos. La IA. A lo mejor solo tiene ataques de tipo veneno, ¿eh? También puede ser, aunque sería raro. ¡Esta que no puede con su vida! ¡Es el momento! ¡Lanza una Pokéball! Vale. ¿Con cuál lo atrapamos? Tengo dos Master Bolas. Yo creo que es la que más le pega a la Master Ball, tío. Porque tengo un montón más, pero bueno, a lo mejor la Ente Ball, pero ya la gasté en Terápagos. Master Ball. Ahí que va. ¡Paca! Uno, dos, tres, Tuki. Y ya está, y se acabó el evento aquí. Pokémon Controlador. Hace comer a su objetivo un mochi tóxico que saca a relucir todo su potencial y su ambición para después controlarlo con sus cadenas. Literal, o sea, literal, lo de los compatrones, ¿eh? Literal. ¡Lo has conseguido! ¿Y los demás? ¿Se han calmado? ¡Ojo, ojo, ojo! No, siguen... Ah, no, se va. Vale, me he rayado. Ahí está. Todo vuelve a la normalidad, chicos. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué estoy en el parque? Me encantan mis gafas, tío. Soy fan de las gafas, o sea, soy fan. ¡Están volviendo en sí! ¡Eh, Gokas! ¿No, ¿se acordarán? ¡Ah, no se acuerdan! No se acuerdan, perfecto. Pues verás, primero y después... Sí, claro, hay que contarles toda la movida. ¿Pero qué dices? Así que era el Pokémon ese el que estaba mochificando a la gente. ¿Veis? Las maldiciones no existen. Ya os dije que la cosa esa redonda era quien estaba detrás de todo esto. ¿Qué vas a decir tú, tota? ¿Cuándo? Porque a mí no me suena. Exacto, tú no has dicho nada. No has dicho nada. En fin, que no me extraña para nada que al final Eco lo haya capturado para poner fin a esto. Ya te digo. Captura todos los Pokémon. Ogerpon, Terápagos, lo que haga falta. ¿A todo esto y Mencía? No, bueno. Querrá combatir ahora, ¿no? De repente. ¿Qué le pasa tú? ¿Despierta? Como digas, Mochi. Me parto. Nah, está ya como nueva. ¡Combatochi! ¿Pero qué? ¿Sigue mochificada? Me encanta el concepto. Uy, ¿qué os pasa, chicos? ¿Y esas caras? Ah, ¿habéis encontrado el mando? No, bueno. ¿En serio? ¿Eso es lo último que recuerdas? Vaya empanamiento llevas encima. ¡Buenos días! Claro, es que se tomó el Mochi justo antes. Perfecto. Por cierto, he soñado que combatía contra Eco y menudo sueño, ha sido una auténtica pasada, no veas lo bien que me lo he pasado. Esta chica es demasiado... Mira, así es ella, hay que quererla como es. ¡Enano! Otra vez Corin, que no hace nada en el... Increíble. ¡Corin, abuelos! ¿Qué está pasando aquí? ¿Toda esta gente? Más vale tener una buena explicación. Espera, ¿eh? Qué raro. Es como si llevase mucho tiempo sin verte. Hermana, en efecto. En efecto. De verdad, es el personaje que más me gusta, Corin. A nivel diseño y personalidad y tal, me mola muchísimo. Me mola un montón. Sí, la shipeo muchísimo con mi personaje, pero muchísimo. Unos días después, ojo, que hay más lore. ¿De verdad os tenéis que ir? Estaría bien que os quedaseis un poquito más. Ya volveremos. Más os vale.
Habrá más eventos, chicos. Estaría guay. Muchas gracias a los cuatro por venir. Nada, hombre, muchas gracias a ti por hacernos guía, la comida y tal. Está todo buenísimo. El mochi, increíble. El festival de la villa es uno. Ah, que han visto el festival y todo. Vale, vale, vale. Claro, por eso. Claro, es lo que tienen. Han estado bastante más tiempo. Se ha pasado el tiempo volando. Aunque me haya gustado combatir más contra vosotros, si soy sincera. Pero si hemos combatido contra ti como 10 veces cada uno. Y así se fundó la asociación de afectados por Mencía. Es bueno, es bueno. Ha sido guay teneros a todos aquí. Ahora ya no tengo excusa, voy a esforzarme al máximo en la Academia Arándano. Claro que sí, bro. Volverás a ser el campeón porque yo no estaré. Si no... Se acabaron las vacaciones. ¡A estudiar! Supongo que ya va siendo hora de volver a la Academia. Si el verano está listo, yo también. Gracias. Sabéis, me alegro un montón de haberos conocido, en serio. Y Cass, perdona si fui un poco antipático contigo al principio. No me des en prisión para nada. No te preocupes, en su nombre yo te perdono. Pues bueno. Para antipática ya nos sobra con esta. No se lo tengas en cuenta, porfa. ¿Perdona? Un poquito de respeto, que la vamos a tener. Me encanta Corin. Me encanta Corin, chicos. Shipeo máximo. Y hasta aquí el evento, hasta aquí el epílogo. Se acabó, chicos. Se acabó. Y estamos... ¡Ojo! Ahora puedes invitar a gente nueva a la sala del club. ¡Ah, claro! Ahora podemos invitar a los tres amigos de aquí, a los tres de Mencía, Damián y Noah, a la sala del club de... ¿Cómo se llama? De la Academia Arándano. ¡De locos! Pues chicos, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado, que lo hayáis vivido conmigo y os haya molado el evento. Hasta aquí esto, y haremos una reflexión posiblemente en otro vídeo. El evento está divertido, es verdad que está divertido, pero tampoco me ha parecido una maravilla. Los combates no son nada difíciles, lo habéis visto, que se pasa muy sencillo. A lo mejor iba un poco sobreleveleado, pero es que para mí es un error si el propio juego no se ajusta al nivel del usuario. Es lo que hay, chicos. Y nada más, espero que os haya gustado. Reventad el botón de like y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.